Soy Pablo Querol de señormomo.com y en este vídeo voy a hablarte de Duplicator. Duplicator es un plugin de WordPress que te permite hacer dos cosas. Una, realizar copias de seguridad de tu página web. Y dos, poder migrar tu página web a un nuevo alojamiento web. Duplicator tiene dos versiones, una gratuita y una de pago. La verdad es que aunque la de pago te aporte algún extra de funcionalidad, no creo que vayas a necesitarla. Yo en particular hace años que utilizo Duplicator y hasta la fecha no me he visto con la urgencia o la necesidad de utilizar la versión de pago. Pero te informo por si te interesa. En este vídeo voy a utilizar en cualquier caso únicamente la versión gratuita y vamos a ver el proceso completo, es decir, en un primer momento vamos a hacer la copia de seguridad de esta página web que me estás viendo. Es una página web sencilla, acaba de salir de un proceso, bueno, de la instalación de WordPress y tras ello voy a migrar esta página web, gracias a esta copia de seguridad, a un nuevo alojamiento web. Entonces, si a ti tan solo te interesa saber cómo se hace una copia de seguridad con Duplicator, pues mira la primera mitad del vídeo, por así decirlo, o el primer trozo. Si quieres saber cómo realizar una migración con Duplicator, sí deberías mirar el vídeo de principio a fin. En cualquier caso, lo primero que debes hacer es instalar el plugin. Para ello ves al backoffice o al panel de control de tu WordPress, ves a Plugins, Añadir nuevo, y en la barra de búsqueda escribe Duplicator. Escribimos el nombre de este plugin y WordPress nos lo encuentra. ¿Por qué? Porque su versión gratuita está en el repositorio oficial de WordPress. Dale a instalar y una vez esté el plugin instalado, lo que debes hacer para poder utilizarlo es activarlo. Ya finalmente, cuando este plugin está instalado y activado, podemos jugar con él. Tienes este enlace aquí, debajo del nombre, que se llama Gestionar, o te ha aparecido un nuevo ítem de menú aquí en el menú lateral de tu panel de control. Haz clic en cualquiera de ellos, que vas a parar aquí. Para hacer una copia de seguridad o un backup de tu página web, le damos a Crear nuevo. Este es el primer paso, que Duplicator le llama Configuración del paquete, ¿vale? El paquete es la copia de seguridad de la web. Dale un nombre, a mí ya me gusta este que está por defecto, porque tengo el año, el mes, el día y el nombre de la web, con lo que sé a qué web le he hecho una copia de seguridad y qué día. Si hago varias en un mismo día, pues añádele, yo que sé, esta es la segunda del día o la tercera del día, ya con esto lo diferencias. Almacenamiento no podrás modificarlo si utilizas la versión gratuita, pero a modo de interés, esta es la carpeta o el directorio en el que se almacenan las copias de seguridad de WordPress, ¿vale? Por FTP puedes acceder a ella, es wp-snapshots. También tenemos un apartado de archivo, que aquí si quieres excluir alguna carpeta o directorio de lo que es la copia de seguridad, puedes hacerlo aquí. Aquí puedes decir que, por ejemplo, no quiero ningún archivo PHP o ningún archivo MP3, lo encuentro poco útil, o algún archivo en concreto con su ruta completa y el nombre completo del archivo. No creo que lo vayas a utilizar, pero si quieres excluir archivos, lo harías aquí. También tienes un apartado de instalador. Aquí pondrías ya los datos de la base de datos a la que tú más adelante o querrías instalar la página web. Digamos, por decirlo de alguna forma, esta sería la base de datos del nuevo alojamiento web. Yo esto no lo lleno, prefiero tenerlo todo lo más limpio posible porque este es un paso que lo podemos hacer más adelante y yo prefiero que sea así. Con lo que le damos a siguiente y con esto Duplicator está haciendo ya una primera requisito previo a hacer el paquete, y es analizar tu servidor, tu instalación de WordPress, y determinar si todo está bien, todo está ok para hacer la copia de seguridad. Si tú lo ves todo verde, genial, quiere decir que está perfecto. Ahí sí que, por ejemplo, hay una variable que yo normalmente la acostumbro a ver roja, y es esta de aquí, del tamaño del archivo que creará Duplicator, el tamaño del paquete o de la copia de seguridad. Este es muy bajito, tan solo 50 megas, porque la página web que yo estoy haciendo, de la que estoy haciendo un backup, es una chorradilla, ¿vale? Es cutre, entonces pesa muy poquito. Si tu página web ya tiene un cierto recorrido, lo normal es que pese 2, 3, 4 o 5 veces o 10 veces más que esto. Si WordPress aquí no te da válido, sino que te da un rojo,
Pues bueno, tú igualmente dale a crear porque lo único que hará realmente es tardar un poquito más, ¿vale? Le damos a crear y ya está, Duplicator nos está creando el paquete o copia de seguridad, que a mí me ha tardado, si te fijas, tan solo 5 segundos, porque es algo muy, 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 que ocupa muy poco espacio. Vale, fíjate aquí, tienes dos archivos, uno es el instalador. Este instalador es un archivo PHP, siempre se llama igual, installer.php, pero que se llame igual no quiere decir que el mismo punto PHP le sirva a las diferentes copias de seguridad, no, cada installer.php, cada instalador tiene que casarse con su correspondiente archivo, que es un zip, es un archivo comprimido, donde están todos los archivos de la página web, ¿vale? Entonces, tú lo que necesitas para poder, si quieres guardarte la copia de seguridad en tu ordenador o en algún otro lado, debes descargarte estos dos archivos, los dos, solo con uno no funciona. Bueno, pues si tan solo te interesaba saber cómo hacer una copia de seguridad con Duplicator, pues ya está, ya lo sabes. Si más adelante quieres recurrir a ella, lo encontrarás aquí, ¿vale? En paquetes, dentro de lo que es el menú de Duplicator. Haz clic aquí en instalador y en archivo y te los podrás descargar. Bien, pues seguimos. Ahora explicaremos qué más hay que hacer para migrar la página web. Hasta la fecha hemos hecho una copia de seguridad de la página web que queremos migrar y si has seguido lo que te he dicho, te habrás descargado estos dos archivos. Yo ya lo he hecho previamente, antes de hacer el vídeo. Ahora lo que tienes que hacer es llevar estos archivos al nuevo alojamiento web. Para ello, coge un cliente FTP de tu preferencia. Yo el que utilizo es este, es FileZilla, es un cliente open source. Con lo que es, entre otras cosas, es gratuito. En la descripción de este vídeo te dejo el link para poder descargártelo. Lo primero que debes hacer es conectarte por FTP a tu servidor. Para ello necesitas tener los datos FTP, los cuales son el servidor, que normalmente es ftp.miweb.com o directamente miweb.com, el nombre de usuario FTP, su contraseña y el puerto. El puerto normalmente es algo que puedes dejar en blanco. Estos campos se pondrían aquí arriba, lo único que en el vídeo no los ves por cómo yo he configurado el área que estoy grabando ahora mismo de mi ordenador. Estos datos los encontrarás en el panel de control de tu alojamiento web. ¿Dónde exactamente? No te lo puedo decir porque no sé cómo es exactamente tu panel de control. Busca alguna opción relacionada con FTP, con usuarios FTP o con gestión de archivos o algo similar, ¿vale? Pero está ahí. Entonces, una vez te has conectado a tu servidor, tienes aquí a la izquierda tu ordenador. Busca la carpeta donde tienes guardados los archivos que forman parte del paquete que has hecho de Duplicator. Yo los tengo en mi caso aquí en el escritorio. Y a la derecha tienes el servidor. Busca la carpeta exacta en la que tú quieres instalar tu nueva web o tu vieja web, pero llevada a un nuevo lugar. En este caso yo lo tengo aquí en temporal porque me he creado un subdominio tonto porque yo luego esto lo borro, no lo quiero conservar. Es posible que tú cuando te conectes directamente por FTP ya vayas a parar a una carpeta que se llame home o 3W o public-html y ya directamente lo puedes instalar ahí, ¿vale? Si tienes alguna duda de dónde, en qué carpeta o en qué directorio tienes que hacer tú la instalación, consulta con tu proveedor de alojamiento web. Entonces, cuando tengas localizado ambas cosas. Selecciona los archivos que conforman la copia de seguridad de tu página web. Le haces clic derecho y los subes a tu nuevo alojamiento web. Esto es posible que tarde, bueno, un poquitín. Esperamos un poquito y ya lo tenemos. Bien, genial. Tengo ya el paquete de Duplicator en el nuevo alojamiento web. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es abrir una nueva pestaña de tu navegador y escribir en ella la dirección en la que tú vas a instalar tu web. En mi caso, como te he comentado que es un subdominio, es temporal.señormomo.com, pero en cualquier caso escribas lo que escribas, al final añade lo siguiente, barra installer con dos L's punto php. Esa es la dirección exacta para ir al instalador de Duplicator. Hazle clic y verás algo similar a esto. Esto ya es el programa de instalación del paquete anterior para ahora crear o instalar la nueva página web. En este primer paso, Duplicator de nuevo analiza que el entorno
todo está ok para llevar a cabo este proceso de deployment o instalación de del paquete. Tienes aquí un apartado de opciones. Esto es algo un poquín complicadillo y dudo que lo vayas a utilizar, así que sencillamente dile que has leído los términos y condiciones, que nunca lo hacemos, ¿verdad? Y le das a Next, a Siguiente. Ahora lo que está haciendo Duplicator es extraer del punto .zip, del archivo comprimido, todos los archivos que conforman tu página web y ya están desplegados. Si te fijas, si vas a tu cliente FTP y le haces a actualizar, bueno, por cuestiones diversas me está tardando un poquito, ¿vale? Pero ahora volveremos a él. Ya verás cómo ya están todos desplegados. En este segundo paso, lo que tienes que hacer es darle a Duplicator los datos de tu nueva base de datos. ¿Dónde obtenerlos? Bueno, pues lo mismo, debes crear la base de datos en el panel de control de tu alojamiento web. ¿Dónde exactamente? No te lo puedo decir, pero busca algo relacionado con bases de datos o con MySQL. Una vez tengas la base de datos creada, pues aquí pones su nombre, el nombre de usuario MySQL que puede acceder a esta página web y la contraseña. El host es normalmente localhost, pero verifica dentro de tu alojamiento web si es exactamente este o es una dirección diferente. Yo ahora corto unos segundos porque voy a rellenar estos campos. Volvemos. Bien, ¿ves qué rápido he vuelto? En este ratito, que para ti ahora ha sido un segundo o dos, lo único que he hecho es rellenar los datos que te he comentado anteriormente de la base de datos. Y ahora sí, si vamos al cliente FTP, como puedes ver, ya tengo todos los archivos de la página web extraídos del .zip, del archivo comprimido que nos había dado Duplicator, ¿vale? Entonces, seguimos. Una vez has puesto los datos de la nueva base de datos, lo que tienes que hacer es comprobar que la conexión funciona. Para ello, hazle clic aquí abajo en Test Database y te debería devolver un mensaje precioso que pone Success en verde. Y esto es genial, porque quiere decir que has introducido bien los datos. Si te sale algo en rojo, la cosa es sencilla, hay algo que no has introducido bien, con lo que verifícalo 50 veces si hace falta, porque ahí está el error. Vale, aquí hay un apartado de Options. Lo mismo, es un pelín complejo y no creo que sea de utilidad para casi nadie, con lo que no lo reviso. Le damos a Next, nos sale un pop-up en el que nos pide si realmente queremos trabajar con estos datos de base de datos. Como hemos comprobado que funcionan bien, pues le damos que sí. Y ahora lo que está haciendo Duplicator, o más bien lo que ya ha hecho, porque lo ha hecho antes de que yo pudiera decirlo, acaba de importar en la nueva base de datos todo el contenido que había en la anterior web, ¿vale? En la base de datos de la anterior web de la que hemos hecho una copia de seguridad. Esa sería la explicación entera o completa. Aquí lo único que te pide es verificar que un par de datos son correctos. El más importante quizás es este, es el de la nueva URL. ¿Qué es lo que tú deberías estar viendo? Pues todo aquello que tú has puesto en tu navegador antes de el barra installer.php. Esto es lo que deberías estar viendo, ¿vale? Piensa que esto es importante, que sea la URL que tú quieres, porque lo que a continuación hará Duplicator es buscar en toda la base de datos todas aquellas referencias a la antigua dirección, a la antigua URL, y reemplazarla por la nueva, ¿vale? O sea, fíjate si es importante. Path, nada, es el directorio o la carpeta en la que se ha instalado tu WordPress o tu nueva web, y title es el título de tu web, ¿vale? Aquí también hay un espacio con otras opciones, que si aquí puedes crear una nueva cuenta de usuario de administrador, o si aquí, si tú tuvieras 50 plugins, podrías hacer que algunos no se te activen o nazcan desactivados. Yo no le veo la utilidad. En cualquier caso, como son dos cosas, tanto el crear un nuevo usuario como el activar o desactivar plugins, es algo que puedes hacer a posteriori, yo pues ahora mismo lo dejo tal cual. Le damos a Next y ya está. Realmente hasta aquí la migración. Tan solo quedará un pasito, ¿vale? Pero hasta aquí ya está. Cuatro pasos de cuatro, estupendo. Si has llegado hasta aquí, hasta sin ningún problema, felicítate, yo te felicito, porque has podido migrar tu web de WordPress con Duplicator.
Aquí tenemos finalmente unos últimos datos. Si te salen en verde, estupendo. Si no, quiere decir que hay unos errores. Hazle en Show Report por si aquí te puede dar alguna información adicional. Yo, como si te fijas, aquí lo tengo todo en 0-0. No tengo errores, con lo que no me sale nada. Si tú ves alguno, mira a ver lo que te dice y actúa en consecuencia. Tienes aquí unas preguntas frecuentes por si necesitas más indicaciones. Tan solo te queda un paso. Si te fijas, te dice haz login en tu web para finalizar el proceso. Le hacemos login, pones tus datos de acceso, le das a acceder y ya en el panel de administración de tu antigua web, pero en tu nuevo alojamiento web, por así decirlo, te sale un gran mensaje magnífico en verde que te pone que has finalizado con éxito la migración. ¿Vale? Genial. Ya solo te falta el pasito que te comentaba y es este de aquí. Elimina los archivos de instalación, ¿vale? Hazle clic. Esto lo que hará es eliminarme unos 6 archivos, si no recuerdo mal, que son todos aquellos necesarios para hacer la instalación con Duplicator. Yo, como ya he acabado la instalación, por medidas de seguridad, quito estos archivos. No vaya a ser que algún maleante quiera un poco jugar con mi web. Entonces, nada, lo eliminas por seguridad. Aquí tienes una nota de seguridad que te dice que si alguno no se ha podido borrar automáticamente, te saldría aquí en rojo. Tú accede por FTP, como has hecho antes, a donde está tu nuevo WordPress o tu nueva web y elimina el que no se haya eliminado automáticamente, ¿vale? Pues genial, hemos acabado. Felicidades, has podido migrar tu web con WordPress y espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Cualquier cosa, déjamelo en los comentarios y miraré de ayudarte si lo veo, si me es posible, etc. Pero gracias por seguirme y hasta otra.